los juniors. En pocos momentos más estaremos con la dura tarea de decirles cuál dúo sentenciado a duelo es el que abandona esta noche la competencia. Todavía tienen tiempo, 9229 con la palabra Katy o 9229 con la palabra Juanita. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién sigue en competencia? Difícil, ¿verdad? Mientras ustedes mensajean, quiero contarles que estos pequeños artistas saben que si por alguna razón no alcanzan a comer en casa, igual pueden encontrar platos llenos de amor y dedicación donde la madrina, el carrito de compras, la señora de los almuerzos. Porque todas, absolutamente todas, cocinan con la favorita del Ecuador. Aceite la favorita. Que todos los platos del Ecuador se sirvan como en casa. Aplauso fuerte para Aceite la favorita. Y ahora nos vamos de inmediato a recibir al sexto dúo de esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Qué linda que estás. Primera vez que la veo en vestido, ¿no? Hola, Manolo. Ella siempre es como más rockera con sus jeans. Y ahora está, pero, toda una dama hermosa. ¿Cómo estás? Muy bien, Yuli. Hemos pasado unos días muy fuertes por las notas, pero igual hemos hecho lo que el jurado nos ha dicho, nos ha ayudado mucho y estamos avanzando en todo eso. Eso es muy importante, que tomen todos los comentarios y las críticas de manera constructiva. Muy importante. Manolo, ¿qué tal? ¿Todo bien por Cuenca? Sí, sí. Feliz de ver este progreso que va teniendo Leslie, esas ganas de triunfar, esas ganas que nos muestra en cada ensayo. Felices de poder apadrinarla, de poner toda nuestra experiencia. Y bueno, ya se está ganando el cariño de la gente, siempre lo digo. Tuvimos la oportunidad de estar nuevamente en Cuenca. Bárbaro. Wow. Se robó el show. Tenemos el cariño de la gente que quería Estamos tomarse fotografías. Una foto, Manolo, qué lindo. Sí. Y una presentación. Todo un artista, una gigante. Qué lindo. Sí. Ahí está el resultado de todo el esfuerzo que ella está poniendo, de la fe y bueno, de lo que corre por la sangre, eso, ¿no? El talento. Me encanta. Así que, Leli, mucha suerte esta noche a romperla, ¿ya? Ya, muchas gracias, Jules. Ya, mi corazón. Les ha tocado esta vez una baladita de los 70, súper bonita además. ¿Les ha ido muy bien con la balada? Sí, hemos estado practicando, sí. No mucho, pero igual ya la cantaba. Sí, la conocía muy bien. Así que esta noche entonces, a romperla, como te dije antes. Tomen posiciones, por favor, Manolo, Leslie. Ellos nos van a cantar Si me vas a abandonar. Si me vas a abandonar, piénsalo bien, si me vas a dejar. ¡Enamorados, las manos arriba! ¿Cuántos enamorados hay? ¡Levante la manito! Te voy a abandonar. Seguimos juntos. ¡Sí! ¡Eso! Y pensar que tantas veces yo decirte oí, ay, yo te quiero y no podría vivir si tú te vas, si ya no estás.
nos quedamos hasta el final, Manuel, si Dios lo permite. Siempre, siempre, si Dios lo permite. ¡Vamos! Si me vas a abandonar, piénsalo bien, si me vas a dejar. Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar. Coreografías, por supuesto, para María Elena Gallegos. Los vestuarios también se preocupa de todos los detalles. Así que si quieren copiar, copien bien todos los detalles. Quiero verlos ahora con pelucas. Y ahora sí nos vamos de inmediato con la calificación. Arrancamos contigo, Lolita. Si les gustó este dúo, 9229 con la palabra Manolo. Muy buenas noches, Manolo y Leslie. Felicitaciones. Como siempre, un lindo show. Y pues bueno, como ustedes saben, cada vez nos estamos poniendo más exigentes y dentro de lo que es el escenario hay muchos elementos, ¿no? A mí personalmente me gustaría ver un poquito más de interacción, un poquito más de coreografía, un poquito más de lo que es el tema escénico, ¿no? Porque finalmente ustedes tienen ya un nivel vocal, se han entendido muy bien, tienen muchísima química. Leslie, cantas precioso, precioso. Mucha suerte, sigan adelante. 7,5, muy bien. Veamos qué nos dice Brito Irra. Manolo, Leslie, como siempre, felicitaciones. De hecho, yo creo que ustedes tienen una ventaja y una fortaleza, que es que como dúo ustedes están muy conectados todo el tiempo. Y eso es una cosa linda, porque trabajan en conjunto, le das mucho espacio a Leslie. Mantén eso, Manolo, espectacular. Y Leslie, tu voz es espectacular, me gusta muchísimo. Y esta canción creo que la pusiste con tu estilo, le diste tus propios matices. A mí me gustó muchísimo. Mi calificación. Muy bien, un 8, excelente. ¿Y don Alberto Negrón? Buenas noches. Para mí estuvieron bastante bien los dos, estuvieron fantásticos y me encantó de parte de don Manolo que le cediera todo el protagonismo a Romina. Eso me gustó mucho y ella tiene una voz extraordinaria. Leslie. Leslie, perdón. Ella tiene una voz extraordinaria, así que la felicito, tiene una voz siempre bien aguda, hace lo que usted quiere con su voz y se adapta a distintos ritmos musicales, lo cual es una verdadera proeza siempre. Mi voto secreto. Muchas gracias, Alberto. Más adelante lo estaremos revelando. ¡Qué bonito! Fuerte el aplauso para este dúo, Leslie, mi amor. Que te vaya lindo, lindo. Y que siga enamorando todos los corazones. 9229 con la palabra Manolo. Y ahora sí, de inmediato vamos con el séptimo y último dúo de esta noche. ¡Bienvenido, Gerardo y Kevin! ¡Buenas noches, Yuri! ¡Hola, Yuri! Hola. ¡Hola, Yuri! ¡Hola, Pericote! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Hola, Gerardo! ¿Cómo estás? ¡Estamos de azul, Gerardo! ¿Ah? Combinado. Yo pensé que la barra había venido con globos azules por mí, de azul, y ha sido por ti que estás de azul. Bueno, gracias a las barras, gracias por respaldar a Kevin. Gracias al Ecuador por seguir mensajeando. Y aquí, en competencia, dándole duro, repasando mucho y con todo el cariño y con todo el alma del Ecuador para ese público que nos ve. Me encanta. Te quiero contar un chisme mío. Sí, le ven lo confianzudo. Ay. Sí, te quiero contar un chisme. Pero en Ambato nos fuimos a cantar con Gerardo. Nos fue muy bien. La gente nos apoyó comprando mis discos. Y una señora con la que bailé me dio
O sea, yo me cogió y me guardó en el bolsillo. ¿Sí? Y yo pensé que era $20. Y cuando saco, ha sido 100, yo dije, no valía ese. Casi le pongo en mi monopolio pensando que era de mentira. Increíble, ¿en serio? Y no una propinaza. ¿Y no sabes quién es la señora? Sí, la señora Gladys Flores. Averiguaron. Quiero mandarle un saludo. Sí. Oh, sí, pero saludito, por supuesto. Le había regalado $100 y él nunca ha visto un billete de $100 y pensó que era de juego. Y en el Hotel Capitalín se me asoma una señora, me queda mirando y mirando. O sea, me quedaba mirando y mirando. Digo, ¿por qué me quedará mirando mucho? Y cuando yo estaba comiendo, primero me dice, buen provecho, yo le digo, gracias. Después me pregunta, ¿tú eres Kevin? Le digo, sí, soy fanática tuya. Estoy mandando muchos mensajes por ti. ¡Qué lindo! ¿Se dan cuenta? ¡Qué nivel, qué nivel! Oye, ¿dónde está mi barra? Así se habla. Ya, ¿y qué te vas a comprar con $100? Yo le pongo en mis ahorros. ¿En tus ahorros? Yo pensé que ibas a invitar a una cena romántica. No, yo le pongo en mis ahorros. ¿En tus ahorros? En mis cuentas. ¡En sus cuentas! ¡Fantástico! ¿Está bien asesorado, Gerardo? Sí, está bien que ahorre. Aunque no sé si será tan bueno ahorrar ahora, no sé. Mejor gástate ya. Gástate todos nomás, invítanos a todos a cenar. Mira, ya te indico los $100. Ah, ¿los tienes guardados? Sí, ahorita tengo los ¿Pero 100 cómo? ¿Se los has dado a tu papá? ¡Qué peligro! Sí. Ese no es ahorro. Ahí está, corriendo peligro. Me va a mostrar el billete. Muy bien, está emocionadísimo con su billete de $100. Ay, no lo encuentra. Ya no tiene hay, muchos. Ya no hay. Ya no hay. Ya no hay, Kevin, ven para acá. Relájate, Kevin, ya no existe. Ya no. ¡Ya fuiste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Oye, se pelaron tus 100. ¿Ah? Y ahora. Bueno, de repente. Se pelaron los 100. Cambio. ¡Uy! ¡Estás plato! ¡Sí, ya está! Son los $100. Mira, qué alivio. Y nuevecito, ¿ah? Sí, pero es mío. Mejor yo te los guardo, porque ahí está en balas. Ya, de la suerte, ya. Es el billete de la suerte. Qué lindo, me encanta de verdad que valoren, aprecien tu talento, mi amorcito. Así que espero que este ingreso sea el primero de muchos más que vengan, ¿de acuerdo? ¿Estamos listos para cantar? ¿Cómo les ha ido, Gerardo? ¿Bien? Sí, sí, hemos repasado mucho. Nos ha tocado una cumbia bastante complicada, pero que tiene mucho sentimiento y pues espero les guste a todo el público y les guste al jurado también. Claro que sí. ¡Posiciones, por favor! Mi querido ratón. ¡Gerardo, posiciones! Ellos nos van a interpretar esta noche. Lejos de ti. Mucha suerte. Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío llevo un gran dolor. Tú decidiste no volver, aquella noche yo moré. Desde esa noche nunca más volví a reír, llevo dentro el castigo de no serte fiel. Entendí que te he perdido para siempre. ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir si cada noche me muero de recordar? ¡Cómo duele vivir sin ti! ¡Oh!
vuelves a vivir. Si cada noche me muero de recordar tu gran amor, oh, 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 tu triste adiós, oh, 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 ay, tu cariño aún vive en mí. No puedo más, oh, 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 vivir sin ti, oh, 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 lejos de ti voy a morir. Lejos de ti voy a morir. Ay, cómo duele vivir sin ti. Lejos de ti voy a morir. Ay, cómo duele vivir sin ti. Oye, Gerardo, aquí en... ¡Ajá! En Ídolos está aprendiendo a soltarse y a bailar mucho más. A ver, a poquito. Ver. ¡Ve! ¡Qué bien, ah! Pero, Kevin, tu paso es sensacional, ¿ah? El del pechito afuera, a ver. A ver. ¡Ve, Alberto! Para las fiestas, ese es el paso clave. Muy bien. Vamos de inmediato a escuchar. Escuchamos entonces a mi querido Brito. Gerardo, Kevin, siempre es un gusto. Qué gusto. Disfruto muchísimo su show. Tienen una energía lindísima. Te comes el escenario, pero, y hoy te tengo que decir esto. No descuides la parte vocal, Kevin. Tienes ya todo el ángel, tienes el escenario, pero estoy escuchando imprecisiones, estoy escuchando desafinaciones todo el tiempo. Entonces, vamos a ponerle mucha atención a eso para la próxima vez. Gerardo, trabaja en el tema de la afinación. En medio de todo lo que han ganado escénicamente, porque no hay nada que decir, trabajemos la precisión en el canto. Muchísima más precisión. Controla un poquito la afinación, ¿sí? Te pido esto porque sé que puedes hacerlo y eso sería. El resto es tuyo, ¿de acuerdo? Mi calificación. Muchas gracias, Brito. 7, muy bien. Don Alberto, mi querido Alberto. Bien, muy buenas noches. A mí me parece genial el performance de ustedes. Siempre están muy bien los dos, o sea, se nota que no solo el trabajo que está haciendo Kevin, sino también el hecho de que lo lleven a otros lugares a cantar, que les den todas esas oportunidades, que a mí me parece fantástico. Yo creo que usted, Kevin, ha resultado uno de los más ganadores en este concurso. Yo no tengo más que decirle, solamente que le felicito por su capacidad de histriónica, porque tiene una gran capacidad histriónica, o sea, es capaz de alegrar el espíritu a cualquiera. Y mi voto es secreto. ¡Qué cara! ¡Súper bueno! Mi querida Lolita. Muy buenas noches, Gerardo. Bueno, Kevin, como siempre, yo disfruté todo el show, toda su canción. Y pues, bueno, a veces la euforia, porque ves que el público te aplaude y todo el Ecuador debe mandarte esa energía lindísima. A veces la euforia hace que nos descuidemos de esas cositas pequeñitas que Israel mencionaba, que es el tema de la afinación. Y pues bueno, tal vez un poquito la tonalidad de la canción al inicio no te dejó desarrollar todo y hay que escucharse más entre los dos. Eso, Kevin. El resto, perfecto. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias, felicitaciones. Fuerte el aplauso para Gerardo, para Kevin. 9229 con la palabra Gerardo, si les gustó este dúo. Recuerden que ustedes son mi cuarto jurado y podrán volver intocable a uno de estos dúos y salvarlos del temido duelo. Duelo que a continuación vamos a volver a presentarlos en escenario a mis dos dúos sentenciados. Bienvenida Katy Egas, Arelis. Bienvenido, estamos ya a escasos minutos de conocer cuál de mis dos dúos abandona esta noche la competencia. ¿Y ese perrito de la suerte? Es el perrito de la suerte. Cuéntame. Si gano, voy a cantar con el perrito.
Muy bien, perfecto. ¿Y el perrito qué tiene que ver con la canción? Sí, yo paseo en el parque con mi perrito porque dice, ya la lluvia terminó, estoy feliz porque ya se acabó la tormenta, la lluvia. Ya voy a pasear. Oh, qué lindo, te deseo lo mayor de la suerte en mi corazón, ¿sí? Mucha suerte. Y vamos de inmediato a invitar al segundo dúo sentenciado a duelo, Juanita y Samantha. Bienvenidas nuevamente también. Están lindas, mis cuatro chicas están preciosas, porque el dúo que quede en competencia pues tendrá que interpretar su segundo tema. Les recuerdo que la calificación obtenida con su primera canción será sumada a la de la segunda interpretación. ¿Estamos listos para escuchar el resultado, Juanita? Estamos listas. ¿Lista, corazón? Listas. ¿Y muy nerviosa? También. ¿Muy nerviosa, Arelis? Sí. Tengo que comprometerlos también. El dúo que quede eliminado tendrá la opción de volver a un repechaje. Así que quiero comprometer a sus madrinas, a sus famosas. Escuchemos si están dispuestas a continuar en caso sea eliminado. ¿Katy? Bueno, claro que sí. Yo quiero pues agradecer a toda la gente de Manabí, a todos los ecuatorianos. De verdad, muchísimas gracias a todos, a todas las regiones de verdad del Ecuador que nos han apoyado muchísimo. Arely sabe que cuenta conmigo, sabe que la quiero muchísimo. Es una niña muy tierna, muy traviesa también, porque en todo lado me hace travesuras. Pero en realidad me siento feliz porque tiene una voz muy linda. Para los 9 años que tiene ella, ella tiene, como siempre se lo he dicho, tienes una voz muy hermosa. A veces me le da como miedo, porque es una niña todavía, tiene 9 añitos, pero de verdad yo me siento orgullosa de ti por todo el trabajo que has hecho, y si tú me lo permites, yo voy a seguir aquí contigo, vamos para adelante, pase lo que pase, igual quiero pedir el apoyo a todo el público para poder regresar. Muchas gracias, Katy, por seguir apoyando. Quiere decir que cualquier cosa que pase estará presente en el repechaje. Y mi querida Juanita. Bueno, pues yo también estoy dispuesta a volver. Si es que así el público y... ¿Cómo es lo del repechaje? ¿Cómo se vuelve? ¿Cómo? Bueno. Sí, porque yo no sé cómo bueno, es. Bueno, los dúos eliminados, Juanita, regresan a un programa especial donde compiten entre todos y, bueno, tan solo un dúo regresa a la competencia. Otra vez compite. Y más cerquita a la gran final. Ya. Así que bueno, es una tremenda oportunidad. Yo, pues, voy a pensarlo bien. ¿Y Samantha? No, vamos a... Dígale que lo piense ahorita. Ya hemos hablado de eso con Sam y pues ya hemos quedado de acuerdo que si es que hoy pues ya nos toca ir, nos vamos a ir contentas de a dónde ha llegado Samantha, porque yo sí que estoy orgullosa de ella, porque empezó con mucha timidez, con su voz que casi no se le escuchaba, a pesar de que yo sabía y confiaba en que tiene una voz muy bonita, muy especial, muy singular. Y creo que ha ido mejorando poco a poco y está cada vez demostrando más la capacidad que tiene de aprender y también el hecho de poder salir de ese temor, de ese miedo, ese pánico escénico que tiene. Y ahora estamos aquí disfrutando. Yo le había pedido que tal vez este sea nuestro último día, pero que lo disfrute, que vamos a hacer de cuenta que estamos jugando y que lo estamos disfrutando. Pero en caso se dé que usted abandone esta noche la competencia, ¿volverían al repechaje? Yo ya dije que sí. Que sí, vamos muy bien, perfecto, queremos un... Es como un juicio. Tiene que ser la respuesta así, concreta. Sí, acepto. O como en la iglesia, sí, acepto. El matrimonio. El matrimonio, exacto, muy bien. A ver, Katy, a la 1, a las 2 y a las 3. Acepto. Ah, no, muy ya. Bien, sí, vamos, yo me voy a poner a un costadito para que esas nenas se den las manos. Se deseen la mayor de la suerte. Sé que son muy, muy, pero muy amigas. Alístense entonces para escuchar el resultado final. Les cuento que ya se sumaron todos los votos del jurado. El voto secreto ha sido revelado y además, por supuesto, el voto de ustedes, el Ecuador entero, el voto del público. Así que la mayor de la suerte, que dice mi público aquí presente y del Ecuador, en las casas, hasta acá quiero escucharlos. ¿Quién seguirá en competencia? ¿Sammy o Arelis? ¿Qué dice el público? Quiero contarles que la diferencia entre los dos dúos es de apenas 0.5. Así que quiero indicarles que el dúo que se salva y sigue en competencia es...
aprovecho para pedir un aplauso para romper esos nervios, ese suspenso que hay en este instante. El aplauso fuerte para una de las mejores diseñadoras del país que yo quiero muchísimo, Flor Toro. Fuerte el aplauso porque el diseño del vestido que luzco esta noche es gracias a Flor Toro. Muchísimas gracias. Yo tengo que contarle que ella está ya con un lanzamiento de su nueva colección de vestidos de novias y quinceañeras. Así que ustedes pueden ver todas las bellezas que ella hace ingresando a www.flortoro.com o de inmediato llamarla al 09-9734-1096. Así que ya saben, si quieren un diseño exclusivo, Flor Toro. Y ahora sí, a las dos les quiero decir que las quiero mucho, son hermosas, mis nenas lindas, y voy a estar contando los días para verlas en el repechaje, ¿sí? Mucha suerte. Y el dúo que sigue en competencia es... Especialmente para mi chiquitita Arelis, para Katy. Oh, muy lindas, en verdad que son muy, muy amiguitas y ninguna de las dos quería esta noche ni pasar ni retirarse de la competencia. Vamos a brindarle un aplauso muy grande para incentivarla, para darle esos ánimos, para que ella en este tiempito... Ella practique mucho, porque todavía puede volver al repechaje y volver casi a las finales, Katy. Es una linda oportunidad. Nena linda, usted tiene una voz preciosa, ambas. Ninguna de las dos debería irse de la competencia, pero es un concurso, nada más. Mi amor, nadie quita que tú vuelvas en el repechaje y que ganes el concurso. Todo puede pasar, ¿sí? Así que no hay que perder la fe. ¿Sí, corazón? Pídale a todo el Ecuador que igual mensajee por usted, porque sus puntos van a valer después. Agradezco a Producción Sanelli y a ti, Julia, porque... Y agradezco a las personas por apoyarme. Y quiero que sean apoyándome al 9229 con la palabra Katy. Muchas gracias, de verdad, Katy. Gracias a todo el público, gracias de todo corazón. A mí me rompe el alma, de verdad, ver a llorar a todos los niños, porque ustedes saben, quiero siempre decirles a mis hijos, nunca les he saludado, tengo un niño de 11 años, una niña de 10 años y mi princesita que tiene 4 meses, la verdad, verles a ellas llorar es como ver a mis hijos llorar y por eso me rompe el alma. Yo quiero decirles a las dos tienen unas lindas voces. Yo estoy dispuesta a ayudarte, mi amor, no te preocupes. Tú tienes un lindo talento y yo estoy aquí contigo. Yo estoy aquí contigo, les pido de favor a todo el público, a todos los televidentes, mensajeen por nosotros para que podamos regresar al 9229, facilito, 9229 con la palabra Katy y Arelis y yo seguiremos aquí en la lucha. Qué de verdad, gracias, Katy. Que Dios les bendiga a todos ustedes y que Dios me la bendiga. Arelis también por el cariño, por el talento y a todos ustedes de verdad por el respaldo que siempre nos han dado. Mi amor, tranquilita, tranquilita mi amor, que todo sigue adelante, la carrera sigue adelante. Claro que sí. A todos los artistas nos ha costado muy duro llegar a donde, en donde estamos, de verdad. Siempre ha habido piedritas, siempre ha habido baches en el camino, pero uno tiene que saber pararse y ser fuerte para seguir adelante. Y mucho más cuando uno tiene un talento de verdad. Tú lo tienes, mi amor. Yo sé que lo tienes. ¿Sí? Fuerte el aplauso para Nelly, para Katy. Y el aplauso para Juanita, para Samantha, que siguen en competencia. Vamos de inmediato a ver la tabla. Así quedó. Esta es la tabla. Estamos viendo las tres votaciones. 7,5, 7,5 y 7,5 para Katy y Egas, para Arelis. Y en caso de Juanita, un 8, 8 y 8. Y bueno, vemos al público por muy poco que se inclinó a Katy y Egas y le dio el punto a favor a Arelis. Pero no fue suficiente para alcanzarla. Casi, casi tenemos un empate esta noche y pasaban mis dos dúos, ¿ah? Pero bueno,
Así es la competencia. Fuerte el aplauso entonces para Areli, para Katy. Y no escuché, Samantha, estás con... Bueno, no te puedo... Sé que no estás tan contenta, pero me imagino que también mitad, mitad. ¿Qué dice tu corazón? Que ojalá que vuelvas para el repechaje, que yo sé que lo vas a hacer, tienes un excelente talento y gracias por la amistad que me has brindado. Fuerte el aplauso para estas dos chicas. Me van a hacer llorar a mí también, por favor. Muy bien. Vamos a despedir a Katy y a Arelis, porque bueno, Juanita y Samantha no te vas a poder cantar. Sammy, tendrán que interpretar su segundo tema. Muy bien, ya está un poquito más serena Samantha, así que ellos van a interpretar su segundo ritmo de la noche. Es una baladita de los 70. ¿Cuál te tocó cantar, Sammy? Lluvia terminó. La de los iracundos. Así que fuerte el aplauso para Samantha, para Juanita Burbano. Ellas nos interpretan La lluvia terminó. Mucha suerte. Sus votos. ¿Me ayudan todo el público? 3, 2, 1, ahora. Voto secreto, muy bien. El aplauso para Juanita, para Samantha. Excelente. Y ahora sí tengo algo yo muy importante que decirle al Ecuador entero. Prueba atún Isabel con lomitos enteros y en aceite de girasol, que son ricos y sanos, porque ahora comer sano es también comer rico. Atún Isabel con aceite de girasol, de corazón, el mejor atún. Fuerte los aplausos para Atún Isabel, nuestro nuevo oficiante. Así que ya lo saben, a comer rico y sano. Y ahora sí nos vamos de inmediato a un corte comercial súper rápido y volvemos de inmediato con los demás dúos en su segunda ronda. Esto es Ídolos Junior. ¡Ya volvemos! Manolo, 099-997-8633.
098-464-2680. Gerardo Morán, contratos 099-727-6715. 099-803-5101. Flor Toro, diseñadora, Santo Domingo de los Sáchilas, 099-734-1096, 2742-252. Maryland, prestigio, elegancia y exclusividad en telas importadas. Ventas al por mayor y menor. Teléfonos 2952-502. Stop Peluquería, los mejores estilistas del Ecuador. Centro Comercial Aeropuerto, local 22, teléfono 246-9972.